Las mujeres han tenido que recorrer un camino difícil para poder participar en política, donde los avances logrados se han visto interrumpidos por momentos de repliegue y silencio. La historia oficial pocas veces ha dado cuenta del rol fundamental que las mujeres ocuparon en las profundas transformaciones políticas, culturales y sociales del siglo XX. La irrupción de las mujeres en el espacio público y la conquista de sus derechos durante este periodo no ha tenido un correlato con su participación en la toma de decisiones políticas. Sin embargo, algunas de ellas han hecho de la militancia política y social un eje central de sus identidades, buscando profundas transformaciones en la sociedad. Sus trayectorias de vida nos invitan a repensar la relación entre mujeres y política. Soy feminista, que soy médica, que soy una mujer política y yo creo que soy feminista y política sin fronteras muy definidas. Nosotros ya a los 7, 10 años ya estábamos trabajando y acarreando para la casa, o sea, este mismo trabajo que de recolección era parte de un ingreso. No lo veíamos así, por supuesto. No teníamos la noción económica. Ganas de transformar el mundo, sueños de revolución, utopías, guerra fría, cambios en la familia, en el control de la natalidad, nuevas formas de vivir la sexualidad. En este contexto, algunas mujeres volcaron sus deseos de transformación social a través de la militancia política. Algunas de ellas buscaron cabida en nuevos referentes que se consideraban revolucionarios. Mi madre era la segunda y le había tocado justo la lucha contra Ibáñez, ¿no? Contra la dictadura de Ibáñez y el surgimiento del feminismo de los 30. Entonces mi madre participó en esas luchas en la universidad por el derecho a voto y entonces tenía un discurso frente a nosotras también que era de autonomía, que había que estudiar, que había que ser autónoma, que no había que depender de un marido. O sea, consignas muy básicas pero muy repetidas. Me acuerdo que un día llegó un amigo de mi papá, según yo era un amigo de mi papá, entonces para decirle que estaban formando la juventud, estamos formando la Jota. Y me dijo mi papá, me dijo, ¿tú querías ser de la Jota? Y yo me lo imaginaba en baile español. Fui al cuarto congreso de la Jota y yo cuando me sacaron de legal congreso yo pensé que era una fiesta, a una... Y lo iba a pasar regio y a bailar harto y a conocer a estos chiquillos. Y cuando llegué allá hablaban y yo estaba desesperada, no entendía nada. Fue una tortura. Había una, tenía la conciencia, una conciencia de clase que me ubicaba muy bien, pero no había en mí un proceso de maduración política que te llevara a analizar una situación. Leíamos mucho en esa época, leíamos Fanon, leíamos, bueno, a la Simone de Beauvoir, con esa mezcolanza que teníamos en los 60 de la izquierda y el feminismo, que no era entonces el feminismo, sino que era que el socialismo iba a resolver todos esos problemas. Y por lo tanto nosotros luchábamos por el socialismo porque ahí todos íbamos a ser iguales. Bueno, todo el discurso, digamos, más de la izquierda, en que acomodábamos nuestras lecturas a esa propuesta, digamos, de nueva sociedad, ¿no? Una primera responsabilidad que tenía era leer La Joven Guardia. Soy hechura,
y así se templó el acero. Tú iba embebiéndote de ese espíritu de lucha, de heroísmo, de sacrificio. Surgió el MIR el año 65, empecé a colaborar y ya ingresé como militante al MIR el año 67. Toda mi propuesta feminista se canalizó ahí. Pensaba que eso resolvía y me tiré, pero absolutamente, a la militancia política en el MIR. A comienzos de los 70, muchas mujeres de distintos sectores sociales participan activamente en el proyecto de la Unidad Popular. Sin embargo, los partidos políticos no ceden poder alguno a la mujer. Los hombres serán los líderes y las compañeras son convocadas a militar en su condición de entrega a una causa, sin que sean protagonistas del proceso. El gobierno popular para nosotros fue grandioso, pues. Fueron 3 años en que vinieron las grandes jornadas de trabajo voluntario, grande la construcción de las 1000 plazas. Yo estuve 2 meses en la construcción del DREM de Cabildo y nos casamos porque sabíamos que nos casábamos ahí o ya no nos casábamos, porque la tarea que se nos veía venía era tan grande, ¿no? Ya íbamos a hacer gobierno, o sea, todo lo que había significado la lucha, ¿no?, por el gobierno popular. Que yo era como una típica mujer de izquierda y revolucionaria, que creía que tenía el futuro en sus manos y que estábamos construyendo una sociedad nueva en que todo iba a ser leche y miel, como decían los nicas, y que todo era lo colectivo, contribuir a ese cambio que iba a modificar totalmente la sociedad chilena. Y en ese contexto, digamos, teníamos el discurso hacia las mujeres que era este: todo va a cambiar, las desigualdades con respecto a las mujeres van a desaparecer. Yo siempre fui quien que la encargaba femenina de la juventud del comité local, pasé a la comisión femenina del partido. Todo el mundo le hacía el quite al trabajo con al frente femenino. Porque eso era como bajarte, o sea, como que viste, tiene que ver, dijéramos, con la propia situación de discriminación, ¿no?, de la mujer, que ponerte en un cargo que tenga que ver con mujeres es cerrarte la puerta a un paso político más importante. Nosotros hacíamos educación política en todos los planos, en la economía, en lo de la mujer, en lo que significaban los derechos laborales. Y entonces permanentemente se daba esa mezcla entre la acción cotidiana política y la educación. De la ciudad de San Felipe. La población civil debe guardar calma. Eso, mi hermano me golpeó la ventana y me dice: levántense. Me dice: ustedes están durmiendo mientras están, me dice, están asesinando al pueblo y al presidente. Y yo me levanto y no podía creer. Salimos, tomamos colectivo y alcanzamos a llegar hasta la mitad del camino y de ahí nos devolvieron. Y fue terrible porque quedamos absolutamente desconectados. La dirección del MIR, cada una por región, tenía un papel. Y nosotros teníamos que impedir la pasada de las tropas desde el norte a Santiago, para que no pudieran venir los ejércitos del norte a reforzar Santiago. Y por lo tanto, mira tú, teníamos que interrumpir las vías. Entonces, el día del golpe, yo te digo, nadie te vendía bencina, nadie te hacía nada. O sea, no se hizo nada de lo que estaba planificado, pero absolutamente nada. Yo todavía estaba en Espejo.
Y yo salí en la mañana a comprar el pan. Una compañera me dice que detrás del cementerio, compañera me dice, o Panchita me dice, detrás del cementerio mataron a, está el cadáver de Víctor Jara. Y yo me devuelvo a la casa y entro a mi pieza y le digo yo a Carlos, dicen que Víctor está detrás del cementerio, lo mataron. Entonces me dice, cálmate, tranquilízate. Y yo te digo, tiré la bolsa todo y salgo corriendo. Y me acuerdo que corro. Y cuando ya iba por la línea del tren y yo veía a la gente que venía llorando, yo ya sabía que era cierto que estaba Víctor. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Y ahí las vidas personales y todo lo que pudiera estaban supeditadas a la necesidad de la sobrevida de la organización. Y entonces la gente se replegaba donde podía y, como te digo, acá íbamos cambiando de lugar de residencia y montando historias y de todo como para sobrevivir, ¿no? La cuestión era que tú te tenías que insertar en el lugar de vivienda y pasar lo más desapercibido que hay. Y me fui a La Serena, en esa casa que eran dirigentes, mineros y todo. Llegó el 19 de septiembre el padre de la señora, que era un viejo que había estado en el Salitre. Y en la mañana temprano los niños de la casa dicen, tía, tía, allá están sacando al tío tanto, que eran estudiantes, dirigentes estudiantiles, llegaron los milicos y están sacando a los tíos allá. Y miramos por la ventana y estaba todo rodeado con ametralladoras en las esquinas y todo. Y entonces yo le dije, mire, si me pillan aquí a ustedes los van a matar. Entonces yo tengo que salir de aquí. El viejo me dice, salga conmigo. Yo me voy con usted. El viejito que tenía como 90. Y me dice, yo tengo mi cajoncito de heladero aquí afuera, en el patio, y vamos a salir vendiendo helado. Con el viejo, imagínate, salimos, abre el portón el viejo y empieza con esos cuernos a tocar y yo iba con una chupalla. Y los dos, y yo caminaba así, me acuerdo, como una viejita. Y la ametralladora estaba ahí en la esquina, pensando que nos iban a decir alto, cualquier cosa, no dijeron nada. Y nosotros seguíamos con el viejito tocando, los helados y qué sé yo. Y cuando llegamos arriba, ahí el viejito me dice, ya, aquí nos despedimos. Y el viejito se fue y nunca más lo vi. Nunca más supe de él. Pero yo digo, ese viejo me salvó la vida. Y después ahí ya se dio esto de las caídas en masa. Ahí cayó la Lumi Videla. Y ahí, claro, y después ya vino la muerte Miguel. Y ahí ya empezó la gente a caer. Y yo estaba a cargo de todo lo que era la conformación de las comisiones especiales. O sea, la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, formamos la de los presos políticos. La compañera dice, mira, aquí tenemos que hacer algo para que se sepa de que el partido está vivo. Y con la única que podemos hacerlo es con las mujeres de la agrupación. Vine a caer en febrero del 75, o sea, todavía aguantamos bastante. Aquí en Ñuñoa, como te digo, ahí en Los Leones con Hernán Cortés. Ahí ya nos vendaron, nos tiraron al suelo y nos llevaron a la Villa Grimaldi. Me meten a la sala de tortura
interrogándote, preguntándote cosas. Pero el miedo a morir, yo creo que por la épica que teníamos en ese entonces, que teníamos que ser, no sé, guerrilleras heroicas hasta la muerte. Entonces, el miedo a morir, en mi caso y en el de muchas compañeras y compañeros, no era lo que prevalecía en ese momento. Me acuerdo cuando recibí el primer mensaje de adentro y venía un papel en blanco. Y yo decía, pero es que no puede ser, ¿cómo se van a rendir si llevan 3 días adentro? Y me mandan a decir adentro que lo lea a la luz de la vela. Yo no tenía idea que escrito con jugo de limón venía el papel en blanco. Y era un saludo que ella hacía a nosotros. Entonces dice, seguramente pasaremos a la historia. Pero esto gracias a ustedes, a las anónimas, a las luchadoras anónimas, a las silenciosas. Hasta que rompe el movimiento acá, tuvieron 16 días de huelga. Te das cuenta en las condiciones que las mujeres, te digo, fueron a la cárcel, se hicieron cargo del partido. ¿Dónde está eso? Porque llegó un momento, te digo, en que la dirección del partido estaba todo en manos de mujeres. Todos los cargos los estábamos haciendo nosotros. ¿Y dónde está eso? Entonces hay una deuda grande de la izquierda con las mujeres. La Cruz Roja empezó a gestionar, y las embajadas de los países nórdicos, de Inglaterra. Entonces, ya como prácticamente todas las personas teníamos ya las visas para partir a los países que nos estaban acogiendo, ¿no? Llegamos de noche a Estocolmo, sentir que eso significaba ya la libertad. Durante la dictadura, las mujeres se agrupan para coordinar la resistencia. Lideran desde el comienzo las luchas contra las violaciones de los derechos humanos a través de distintos tipos de solidaridad. En los 80s, organizan la rebeldía saliendo a la calle y protagonizando históricas jornadas de protesta. Así se funda el MEMCH 83, organización basada en el movimiento de emancipación de la mujer chilena que en los años 30 y 40 había reivindicado los derechos políticos, jurídicos, sociales y reproductivos de las mujeres. Sin embargo, ahora las exigencias son democracia en el país, en la casa y en la cama. Y en mi caso, yo ahora no participo en un partido político, pero participo activamente en el movimiento social, por la Asamblea Constituyente. Entonces estamos en ese espacio, que es un espacio de hacer política para el conjunto de la sociedad, pero enfatizando en todo lo que significa, digamos, toda la propuesta feminista dentro de ese contexto. Es que de estas cosas que hice, o sea, yo digo, si no las hubiera hecho, también, bueno, no habría sido lo que hoy soy. Y como que creo que estoy en paz conmigo. He vivido la vida que quise vivir. Entonces, cuando tú me dices, cambiaría, me habría gustado a lo mejor ser, además de médica, arquitecta. Y ese mismo camino, hacerlo de otra forma, no. No lo haría de otra forma. Hemos creído, te digo, y hemos formado parte de los soñadores y luchadores del mundo. Cuando miramos hacia atrás, vamos a ver, te digo, que todas hemos aportado para construir la posibilidad de expresarse, de hacer lo que tu conciencia, lo que tu corazón, lo que tus sentimientos te dictan, lo que tu convicción. Vas dejando muchas cosas sin hacer, pero no lo podemos hacer todo. Vendrán otras. Y a lo mejor el saldo que te queda es un poco el tiempo que perdiste con los tuyos, ¿no? Pero también pienso que del tiempo que perdí con los míos, te digo, a los míos le he dado también lo mejor de mí.